Bueno, Europa Transit es como una iniciativa bastante compleja, porque los de Donosti nos pusieron 10 ciudades de Europa y nosotros teníamos que crear todo un documental de 60 minutos en cada ciudad. Entonces, en principio Moscú no estaba dentro de esas ciudades, estaba Kaliningrado, que es una parte de Moscú que está lidiando con Polonia. Y en un momento dado, discutiéndolo con Imanol, que es el creador del proyecto que eligió las ciudades, decidimos que en Kaliningrado no encontrábamos ninguna historia interesante acerca de los derechos humanos. No había nada que durase 60 minutos. Entonces nosotros cuando planteamos los documentales, y los que visteis ayer el Damage veréis que este es muy diferente al Damage, siempre lo que hacemos, lo que pensamos es cuál es la mejor idea de esa capital. Entonces a partir de la mejor idea ya pensamos si esto merece un, que si hay un protagonista que lo puede contar o no. Y en este caso la mejor idea incluso era cambiar de ciudad. Entonces, hablando con Imanol, no hubo ningún problema. Entonces, dedicamos sobre todo las dos semanas de rodaje que solemos estar a Moscú. Y entonces, bueno, Europa Transit, bueno, hemos visitado 10 ciudades, cada una es una historia diferente. Y como es una serie, también nosotros intentamos, desde la perspectiva de los derechos humanos, centrarnos en diferentes temas en cada ciudad, para que si tú ves la serie entera, no se repitan los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chipre, que visteis ayer, algunos había temas de desaparecidos, bueno, de enterrar a los seres queridos después de tener un conflicto, etcétera, etcétera, que son temas de derechos humanos. En este caso, en Moscú nos hemos centrado en la libertad de expresión, porque nos parecía que era un tema muy interesante de contar en Moscú, porque no hay libertad en Moscú de una manera muy fuerte, ¿no? Y entonces, una de las cosas más interesantes después de estar allí, y creo que al final nos dimos cuenta la última noche tomando una birra con una rusa neoyorquina, era que una de las conclusiones más interesantes era que si tú no has tenido libertad, porque has vivido, no digo que la democracia capitalista sea más libre, ¿eh? Pero si has vivido en una sociedad comunista donde realmente la libertad no ha existido, claro, no puedes saber qué libre puede ser más, ¿no? Qué capacidad tienes más de libertad, ¿no? Y entonces esto a nivel de empoderación de la sociedad, yo creo que es como un concepto bastante interesante, ¿no? Entonces en la peli o en el docu, lo que veréis es, bueno, que al final, que una de las cosas más interesantes que nos pasó cuando analizábamos los contenidos era, decíamos entre el equipo, que casi podíamos entrevistar a gente que por alguna actividad concreta que hiciesen terminaran en la comisaría o en la cárcel, ¿no? Y yo no sé si al final todos o casi todos por lo menos han terminado en algún momento en la cárcel, ¿no? Entonces, esta es la Rusia de Putin. Ha tenido el 80%, bueno, ha tenido un éxito atronador en las últimas elecciones. Todo sigue igual y todo sigue peor. La gente que entrevistamos, que no aparece en el docu, que luego os lo vamos a contar, ahora han prohibido, por ejemplo, el Instituto Levada se ha prohibido el Instituto Levada, por ejemplo, que es una de las últimas noticias que ha pasado. Entonces, bueno, esto es Rusia y esto es la libertad de expresión y un poco como la película de Europa Transit sobre la libertad, digamos, de un estado. Europa Transit es una unidad móvil audiovisual que ha viajado por 10 ciudades europeas que elegimos allá por el 2015 al principio, aunque luego hemos tenido que modificar un poco el itinerario por razones evidentes en Estambul o por, como ha explicado antes Shuban, por la realidad de Kaliningrado. Elegimos 10 ciudades vinculadas a algún tipo de conflicto o reto al que se enfrenta nuestro continente. No es que los conflictos los tengan los ceutís por tener la valla en Ceuta o los chipriotas por tener una valla que divide la isla. Los retos son de todos los europeos, pero quizás en un punto o en otro se acentúan, y es por ello que hemos querido ir o acercarnos pues a la valla de Ceuta, a Belfast en Irlanda del Norte, a Dresden en Alemania, a Wrocław en Polonia, a Moscú, a Sarajevo en Bosnia, a Chipre, a Paphos en Chipre,
y a Plotbif en Bulgaria, que son los documentales que ya se han estrenado. Bueno, el de Plotbif lo estrenaremos el lunes, y tenemos dos en Salas de Máquinas, que son los dos últimos, de Pristina en Kosovo y Cherso en Tesalónica, en Grecia, en un campo de refugiados, que estrenaremos en diciembre, y os invito a que estéis pendientes de los estrenos, porque bueno, si nos vigiláis un poco, llegaréis a ellos y podréis verlos. En cada uno de los sitios al que hemos viajado o al que hemos mandado a la unidad móvil y al equipo de Shuban, han tenido la difícil tarea de hacer un documental en el que se combinan el relato periodístico y el legado cultural vinculado al conflicto en cada caso. Este es quizás el que más se diferencia del resto de los documentales, porque no hay una intervención artística. Los que vinisteis ayer y visteis cómo Ahmed Charzayus llega a Chipre y hace un berchosayo con los improvisadores de Chipre, sí que quizás si ven más en la línea o en la idea original del resto de los documentales, este es más, bueno, es otro tipo, queda como más inconexo, pero bueno, era la manera que encontramos para reflejar lo que allí sucede. Los trabajos nunca los doblamos, pero sí que quisiera decir que están disponibles tanto en euskera, en castellano y en inglés, y sobre todo quiero decir, y aquí es donde nos casamos creo que con vosotros, es que cualquier plataforma o canal de televisión que lo solicite podrá exhibirlos, y nosotros pondremos todas las facilidades del mundo para que lo haga de forma gratuita y libre. Por eso creo y quiero agradecer que esta plataforma nos haya hecho hueco para enseñar dos de nuestros trabajos, y como el año que viene también habrá otro festival y todavía nos quedan dos por estrenar, y creo que bueno, que podremos seguir colaborando y encontrar en este festival un foro para enseñar lo que hemos hecho, ¿no? Y que creo que el año que viene estaremos como bastante empeñados en... O sea, ha sido un año, la verdad es que impresionante, muy enriquecedor, estamos exhaustos y ahora empeñados en enseñar lo que hemos estado haciendo durante este año. Y tanto Shuban como yo estaremos ahora disponibles para... Por este documental y por toda la serie, son realmente buenos, muy buenos trabajos. Por supuesto que seguiremos incluyéndolos en la programación. Este año quisimos finalmente añadir dos a la serie que ya teníamos programada, la que habíamos hecho en Koldo Mitxelena, y bueno, pues ha sido un cierre estupendo, ¿no? Sobre el tema democracia, pues hoy he pasado todo el día en un encuentro internacional que hay en Donosti, el Foro Global por las Democracias Directas. Hay gente de todos los países, y en Miramar, y hemos estado, les habría encantado ver esto. De hecho, ayer había un encuentro de una Zócalo, que es una entidad de periodismo norteamericana, que estaba planteando los grandes problemas que tiene hoy el periodismo a nivel internacional y cómo, digamos, se ve influido por las democracias, no solo el periodismo de prensa, sino lo que se llama información también a través de las redes sociales, y una serie de cuestiones que nos estaban comentando entre los bots, que son, digamos, mensajes automáticos que van saliendo en las redes sociales tipo Facebook o Twitter, más ejércitos de trolls que van creando opinión y modulando todas las campañas electorales y más, realmente interesantes. Yo les comentaba que tendríamos esto aquí, pero ahora tenían algo sobre democracia directa y bueno, un programa nuevo que lanzaban desde Suiza, y bueno, pues ahora mismo estarán en otro sitio con otras cuestiones. Entonces, bueno, simplemente dejar caer unas cuantas ideas. Tampoco vamos a estar mucho tiempo, mejor charlamos luego, pero sí que querría contextualizar un poquito qué hacemos y qué es esto de la cultura libre. No es tanto la libertad de expresión lo que nosotros llamamos por cultura libre, aunque también, pero es otro significado diferente. El festival nuestro se llama Cine CC Donostia, y ese CC son las iniciales de Creative Commons, que son un tipo de licencias con las que se registran una serie de obras y que son audiovisuales y literarias y de fotografía y de música y tal, y que son paradigmáticas de lo que es la cultura libre. Es un tipo de licencias. Hoy por hoy parece que son las más aceptadas,
internacionalmente y son una alternativa al copyright tradicional. Normalmente nosotros solo proyectamos, incluimos en la programación, películas que tienen el que son Creative Commons o están en dominio público. Y normalmente, que por cierto, estas no tienen el sello copyright al final, pero esto nos pasa muy a menudo. Muchas obras que los autores y las productoras los dejan libremente para quien las quiera utilizar. Bueno, en vuestro caso, como decías, os la tienen que solicitar. En otros muchos casos ni siquiera hace falta solicitar las obras, sino que cualquiera las puede coger y las puede proyectar o exhibir, que esta sería la licencia, vamos, la esencia de la cultura libre, y es que queda a libre disposición. Y otros pues ponen ahí el sello, el icono del Creative Commons, o aparece el registro, ¿no? Luego a lo mejor charlamos un poco sobre este tema de las licencias. El tema de las licencias, no me quiero extender hoy en esto, es un tema jurídico, es un tema de propiedad intelectual, autores, claro que hay autores, y que firman sus obras. Es decir, salvo incluso las que son lo que se llama de dominio público, que pueden ser obras anónimas, es decir, alguien hace una película, la mete en un DVD y la deja en la calle sin firmar, el que la encuentre, pues eso es, le puede poner su firma o simplemente entraría en el dominio público. Pero también están en el dominio público obras que se hicieron igual hace 80 o 100 años o 200 años, que tienen autor, pero que están en el dominio público porque los derechos de explotación económica, digamos, pues ya han pasado, pero siguen teniendo autor. Esto viene a contrastar un poquito con lo que se llama en el mundo del arte la muerte del autor, ¿no? En esto que el público dialoga con la obra y el autor poco a poco va desapareciendo. Bueno, en la cultura libre y en las Creative Commons, que hay, es una familia de licencias, o sea, son muchas licencias, algunas totalmente casi sin límites, como podría ser el dominio público, y otras tan restrictivas que son como el copyright prácticamente. O sea que no se pueden usar, no se pueden vender, no se pueden remezclar, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un autor, que puede ser un equipo, o puede ser un autor único, o puede ser un grupo de trabajo, lo que sea. La siguiente cuestión sería el autor individual, o bien el dominio público, o bien la comunidad. Y esto es algo bastante importante en el mundo de la cultura libre. La cultura libre ha lanzado la comunidad como alguien, como algo que crea, o alguien es que crean, donde la nominalidad de los que componen la comunidad se diluye en el conjunto y la autoría está en esa comunidad. Se entiende mucho si en esto de la comunidad os explico lo que son los comunes, que os lo voy a explicar ahora finalmente. Se entiende a través del, sobre todo más fácilmente a través del software libre y de otro tipo de cosas. Bueno, sobre la propiedad, digamos que manejamos tres valores: la propiedad privada, de la que no hace falta hablar porque todos la conocemos, la pública, que tampoco hace falta hablar porque todos la conocemos, y la propiedad de los comunes o de los bienes comunes, que es mucho menos conocida y que es la que subyace filosóficamente a toda la filosofía de la cultura libre. Entonces los comunes, por ejemplo, podríamos decir que empiezan con el software libre, y la cultura libre y las Creative Commons y todo esto empieza con el software libre, es decir, informáticos que empiezan a trabajar en lo que se llama código abierto, es decir, que los programas los pueden ver las distintas personas y van añadiendo cosas, y un programa se va creando entre distintas autorías, entre distintas personas, pero que no firman, sino que es la comunidad. Si veis vídeos en vuestro ordenador, a lo mejor conocéis un programa que se llama Videolan, o que es como, tiene como un pivotito de estos de las carreteras, un cono con unas rayitas. Bueno, Videolan es un ejemplo de programa abierto hecho por comunidad, es decir, que es un programa que se va mejorando con gente que voluntariamente va aportando cosas a un sistema muy estructurado de informáticos que lo van mejorando, y ese programa no es de nadie. Nadie cobra derechos, o sea, no es que tú quieres tenerlo en tu ordenador, entras a internet, te lo descargas y no estás pirateando nada, simplemente está ahí para que tú hagas eso precisamente. Y la gente que lo ha hecho no ha cobrado nada por hacerlo, ha ganado experiencia,
ha ganado en la experiencia informática y ha ganado en la experiencia de participar en un proceso así y demás. En cine esto hay muchas corrientes que se llaman de cine sin autor, donde son obras colectivas o colaborativas que se hacen entre mucha gente. O sea, son guiones participativos, son rodajes participativos y la distribución se hace pues, por medios de este tipo. Bueno, el software libre empezó ya hace bastantes años y digamos, llegamos hasta nuestros días con nuevas versiones cada vez avanzando en nuevas fórmulas. Hoy, por ejemplo, hablábamos de lo que se llaman los blockchains, que han dado lugar a Bitcoin, que es un sistema de pago mediante, por ejemplo, teléfonos móviles o mediante aplicaciones. Y bueno, todo esto se seguirá desarrollando y, digamos, forma parte del software libre. Muchas empresas, por ejemplo, Google en su día abrió una serie de campos para que en software libre se fueran trabajando aplicaciones que después ha ido integrando entre sus propias aplicaciones. Y, o sea que, como dicen muchos informáticos, muchos descubrimientos se hacen en el contexto del software libre y los acaba debuyendo la empresa que es la que gestiona finalmente los softwares. Bueno, esto es una, como decía, no, mi idea no es entrar en detalles, sino dejaros caer unas cuantas ideas sueltas, pues para que situéis el festival nuestro sobre qué se apoya. La siguiente cuestión podrían ser los bienes comunes, en tanto, por ejemplo, que espacio público. El espacio público, la calle, hoy en día es público, es decir, es de la administración municipal. Unos montes en un pueblo, pues muchas veces son responsabilidad de la diputación o del gobierno municipal. Pero en algunos sitios, cada vez menos, existen lo que antiguamente se llamaban los concejos, por ejemplo, León, Quedago en Álava, etc. Y donde hay montes, que son los montes comunales, donde los vecinos van a por suma. Sobre eso no hay ayuntamiento, ni hay diputación, ni hay gobierno que pueda hacer uso de esto, porque es de los vecinos. O sea, es algo comunal, son lo que se denominan los bienes comunes. Bueno, en el mundo de la, por ejemplo, de la ecología, se habla de bienes comunes cuando se habla del aire, o se habla del agua, por ejemplo, o se habla del subsuelo o de las riquezas que hay en el subsuelo. Es decir, no bastaría, por ejemplo, que alguien que, bueno, todo esto se podría regular, ¿no? Pero no son las administraciones públicas las que graban tasas de contaminación, sino que el agua es un bien común y entonces sería lo común, digamos, la parte perjudicada y la que podría entrar en un pleito con aquellos que puedan contaminar agua o aire o lo que sea. En el periodismo también tenemos el periodismo libre, es una forma distinta de trabajar donde los periodistas cobran, pero todo su contenido está a libre disposición en internet. Esto ya sabéis que, no sé si estáis al tanto de esto, si leéis periódicos por ordenador y demás, pero en Google, por ejemplo, en muchos países ha dejado de emitir noticias porque la gente descargaba todos los contenidos y entonces los periódicos pues no, o sea, digamos que no atendían a su propio negocio. Entonces el periodismo libre lo que sí hace es dejar los contenidos abiertos y los periódicos funcionan mediante crowdfunding o mediante suscripciones o mediante otras fórmulas donde los propios lectores son los que, digamos, como que hicieran donativos o algún tipo de suscripción voluntaria para mantener todas estas empresas de información, pero se podría perfectamente consumir libremente este material. Bueno, más o menos, bueno, habría algunas cuestiones más sobre los comunes que se podría seguir hablando, pero bueno, os he dejado unas cuantas que son bastante importantes. Una última que se ha hablado bastante en estas jornadas que os decía antes sobre democracia directa es sobre la información pública como bien común, lo que se viene a llamar, por ejemplo, open data o datos abiertos, y que tiene que ver mucho con las cuestiones relacionadas con la transparencia y demás. También esto se considera como un bien común. Es decir, toda la información que en las administraciones públicas está guardado y almacenado no es de las administraciones públicas.
públicas desde la filosofía de los comunes, sino que son datos que son de todos y por tanto no pueden estar guardados en unos archivos difíciles, de difícil acceso, donde si lo pides a lo mejor te dejan un día ir y consultarlo, sino que eso tiene que haber bastantes plataformas donde eso se acceda libremente. Por ejemplo, en verano, si queréis ver cómo está la calidad del agua de las playas, pues esto, por ejemplo, es Open Data, pero es hoy, hace unos cuantos años, esto no se sabía. Digamos que el Open Data Euskadi es uno de las, digamos, de los movimientos del Open Data a nivel de comunidades del Estado como más avanzados en este sentido. Han estado invitados en nuestro festival, en algún caso, en algún coloquio y demás. Y bueno, pues yo con esto creo que me doy por satisfecho habiendo descontado estas ideas generales. Yo creo que si que tenéis más curiosidad sobre la cultura libre y demás, pues podemos charlar ya tomando algo de lo que tenemos preparado ahí. Y además a mí ya me han sonado mis 14 minutos. O sea que, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la clausura. Gracias a vosotros de nuevo. Y esperamos el año que viene, que sea nuestra quinta edición, y vosotros pues tendréis un espacio, por supuesto, para las películas.